Continuamos con nuestros trabajos y damos inicio a nuestra siguiente ponencia. Le damos la palabra al maestro Juan Luis Carballo, por favor. A ver, silencio, por favor, para iniciar continuar con la sesión de hoy, de esta mañana. Había expuesto ya los tres planos generales en los que están estos encuentros. El plan al que vamos a entrar ahora es el de las relaciones entre persona y sociedad y la drogadicción, el narcotráfico y el crimen organizado. Para ello está con nosotros Joaquín Robles. Él es profesor de filosofía de instituto en Caravaca, Murcia, y autor permanente de la revista digital de filosofía crítica en Catoblepas. Ha participado en variedad de actividades de la Fundación Gustavo Bueno y la Escuela de Filosofía de Oviedo y es vocal de la Asociación Nódulo Materialista. Es un hombre con una solvencia teórica notable y una elocuencia en su exposición que también será notable, estoy seguro. Así que dejamos la palabra a Joaquín Robles. Tiene de aquí a la una para hacer su exposición. Pues buenos días y muchas gracias, Ismael, por su amable presentación. Y muchas gracias también a la institución, al INACIPE, que organiza estos primeros encuentros de filosofía, de materialismo filosófico. Bien, el asunto que a mí se me ha propuesto es el de la persona y la sociedad ante las drogas y el narcotráfico. Y yo, pues, lo primero que tengo que decir es que voy a adoptar una perspectiva socrática, a saber, que solo sé que no sé nada. Este sería, o sea, que se podían haber ahorrado el viaje y todo, pero yo no sé, no tengo ni idea del asunto. El problema es que habrá que ver también las ideas que tienen los demás. Y digo que no tengo ni idea porque ambos se presentan aquí dos conjuntos, ¿verdad? Por un lado la persona y la sociedad, por otro las drogas, el narcotráfico, etc. Y resulta que, bueno, podríamos sencillamente decir que la sabiduría de muchos consiste en señalar con el dedo, es decir, una definición que llamamos denotativa. Mi maestro Gustavo Bueno pone siempre el mismo ejemplo de Eddington, cuando le preguntaban qué es la física. Eddington decía, física es todo lo que aparece en los manuales de física. Y es una definición denotativa, consiste en señalar. Y entonces, pues la persona, pues todo el mundo sabe lo que es la persona, ¿qué voy a decir yo? Y en cuanto a la droga, pues todo el mundo lo sabe también, pues la marihuana, la cocaína, la heroína, la morfina, entonces está claro. Y entonces, la relación entre la persona y la droga, pues que las personas se degeneran por la acción de las drogas, que las drogas son muy malas, que hacen que la sociedad se destruya, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso es la filosofía que todo el mundo en principio tiene. Ocurre que estas definiciones denotativas pues ya van acompañadas de una ideología generalmente pues vasta, ridícula, sin ninguna precisión, prescinde del carácter histórico, evolutivo de estas ideas que no conceptos. Una de las cuestiones fundamentales de nuestro sistema filosófico es la distinción entre conceptos e ideas. En principio, los conceptos se pueden definir de modo recto. Nosotros hablamos de esencias que llamamos porfirianas, por Porfirio, un lógico medieval. Entonces, los conceptos se pueden definir por género, especie, propiedad y accidente. Son los cuatro. En realidad, Porfirio usaba cinco, pero nosotros reducimos la diferencia y la especie en una: género, diferencia específica, propiedad y accidente. Y vienen bien para conceptos que no evolucionan, para conceptos fijistas, como puede ser, por ejemplo, triángulo-rectángulo, es un concepto fijista, no hay ninguna evolución, el mismo triángulo-rectángulo que utilizó Pitágoras cuando el famoso teorema, pues cualquier profesor de geometría en el presente pues repite exactamente igual, aquí no ha habido evolución ninguna. Sin embargo, por ejemplo, hay otros conceptos en principio mucho más confusos, como el de número. Si preguntamos qué es un número, pues la cosa es mucho más compleja, porque resulta que hay números naturales, números racionales, números enteros, números irracionales, las propiedades de unos no son las de otros,
Y además, aquí utilizamos ya el concepto de esencias plotinianas. Plotino en las Eneadas dice, los Eneidas se parecen porque proceden los unos de los otros. Entonces, unos números proceden de operaciones de otros números. Y entonces resulta que el concepto ya no es fijista, sino que es evolutivo, porque unos proceden de otros. Pues bien, cuando hablamos de la persona y cuando hablamos de las drogas, toda pretensión por convertir a estas dos palabras en conceptos rectos es una pretensión reduccionista y absurda, porque resulta, en principio, que tanto la persona como las drogas solamente son concebibles en un proceso que tiene un núcleo evidente, un curso histórico en donde ese núcleo va adquiriendo nuevos materiales y desechando otros, y tiene como consecuencia de ese propio despliegue del núcleo a través de un curso va generando un cuerpo. Lo mismo que explicaba ayer Iván de la sociedad política o de la idea de religión, etcétera, etcétera. Es decir, que las ideas no son entes fijos, invariables, sino que naturalmente pues tienen una dimensión histórica como es natural. Y aquí estamos frente a dos ideas fundamentales, la de la persona, en principio decir la persona y la sociedad, como intentaré demostrar, pues es redundante, porque no hay personas sin sociedad de personas, esta sería la cuestión. Y por otro lado, la de la drogadicción, que vamos a empezar precisamente por ahí, por intentar ver cuál sería el núcleo, el curso y el cuerpo de la idea de droga. A continuación, plantear esta tabla que tenemos ahí, que es la tabla de las ideas de persona, aunque previamente aclaro que vamos a operar en tres escalas diferentes, aunque naturalmente coordinadas. Estas tres escalas son la escala de los conceptos que hay de persona, ideas de persona, tendríamos que incluir también teorías de persona, pero no les voy a hacer largo el cuento, y esta parte la vamos a, en fin, pasar muy rápidamente por encima. Y esta es la tabla precisamente de las 16 ideas de persona, de las que no se asusten, solamente vamos a ver las que están sombreadas de color amarillo, marroncillo ahí. Estas seis son las que vamos a tratar. Y siempre lo vamos a hacer en relación con la definición previa de droga, que vamos a intentar aclarar la problematicidad interna en cuanto al concepto de droga. Por último, presentaré cuál es la idea de persona que mantenemos desde el materialismo filosófico y la relación de las drogas precisamente con esa idea de persona. De manera que este es el esquema global en el que vamos a ir apoyándonos, y comenzamos sencillamente por las drogas. Este sería el primer asunto, ¿verdad? Bien, cuando uno empieza a investigar el asunto, yo he tenido que hablar con mucha gente sobre esto. Quien me puso en la recta adecuada fue mi amigo Javier Delgado Palomar, supongo que escuchará esto, que está preparando precisamente un libro que se va a llamar Filosofía de las Drogas. Lo que me encontré fue con definiciones de tipo, por ejemplo, neurobiológico. Dice literalmente, droga es toda sustancia que supera la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una barrera que impide que muchas sustancias que están en el flujo sanguíneo pasen al cerebro y permite pues pensar, como que algunos mejor que no se lo permitieran. Y entonces hay unas sustancias que superan la barrera hematoencefálica y por tanto pues cambian la percepción o cambian la visión de las cosas o enervan a los que las toman esas sustancias, ¿verdad? Claro, el problema de esta definición que llamamos neurobiológica, es que entonces pues el oxígeno también es una droga, ¿verdad? Porque el oxígeno, por la cuenta que nos trae, pasa la barrera hematoencefálica, incluso la fabada asturiana supera esta barrera. Entonces, este criterio que utilizan médicos no tiene ningún sentido. Es decir, es tan general que caben sustancias, es decir, que todo sería droga, toda sustancia que pasa la barrera hematoencefálica tendría que ser droga. Saltando un poco más en el vacío, digamos, aparecen las definiciones de tipo psicológico, que son sustancias que modifican nuestra conducta. Claro, otra definición completamente vaga, absurda completamente, porque sustancias que cambian nuestra conducta, pues claro, el café también cambia nuestra conducta, el tabaco. Yo recuerdo una vez que vino un psicólogo a dar unas charlas a mis alumnos y dijo que utilizó un criterio. El criterio era, según él, que todo aquel que durante 24 horas, en lo que dura un día, se toma dos cafés, se fuma tres cigarros y se bebe dos cervezas, es un drogadicto. Ese fue el criterio. Entonces yo levanté la mano y le dije, bueno, su criterio no me gusta, pero me acaba de dar usted otro criterio a mí. Y es que aquel que dice que es drogadicto el que toma dos cafés, tres cervezas y un cigarro, es un imbécil. Ese era el criterio.
Porque vamos, si esto es así, todo el mundo es drogadicto, ya no cabe aquí hacer ninguna distinción. Hombre, por favor. Entonces, este tipo de razonamientos de tipo psicológico, según el cual pues hay individuos que necesitan una sustancia, pues bien para trabajar o bien para ser felices, que también hablaremos de este asunto, este tipo de criterios psicológicos no vamos a ninguna parte. Tampoco criterios de naturaleza sociológica que vienen a decir que las drogas son sustancias para el lumpen proletariado, ¿verdad? Que es una sociedad irresponsable la que de alguna manera impele a los individuos a tomar drogas. Muy bien, esta señorita decía antes, hablaba precisamente del asunto de la responsabilidad individual, que en un barrio marginal, pues un porcentaje de la población se queda enganchado, por ejemplo, en la heroína, que en España en los años 80 fue una verdadera balada. Pero ese porcentaje era el 10%. Cuando Ismael leía ayer lo de Saviano, cuando decía el chofer del autobús es cocainómano, tu jefe es cocainómano y si no lo es la portera y tal, bueno, ese monismo es inadmisible. No, vamos, yo no conozco más que dos o tres cocainómanos, ¿eh? Y la mayor parte de la gente con la que yo me relaciono en mi vida pues, no toman cocaína. De manera que esa no es la verdad. Es decir, que tiene que haber otros motivos. Y decir que es la sociedad la culpable, ¿verdad? Y que los individuos son como autómatas que están ahí funcionando por la sociedad y que la sociedad les, por la falta de expectativas o por la falta de trabajo o lo que sea, les lleva a la droga, pues es completamente falso, porque esto es verdad para muchos, pero falso para muchísimos más. Y entonces el criterio sociológico pues queda aquí. Cabe la posibilidad de introducir aquí una cuestión histórica, ¿verdad? Y en principio, pues, decir que la droga sería un género posterior, en el sentido de que hay un género anterior. Y un género anterior que serían los fármacos, la idea de fármacon, y entonces hay que ir a Hipócrates, que es el primero que empieza a intentar sistematizar el asunto de alguna manera. Hipócrates no tiene un concepto de droga. El concepto de droga hipocrático es el fármaco. Pero el fármaco inmediatamente tiene otro género anterior, que son los alimentos. Y entonces, alimentos, fármaco o medicina y veneno, resulta que una misma sustancia pueden ser las tres. La definición hipocrática pues es muy interesante. Digamos que el alimento es aquella sustancia que produce en el individuo lo que los matemáticos llaman una revolución idéntica. Es decir, aquella sustancia que al individuo sano lo mantiene sano. Esto es un alimento, ¿verdad? Cuando hay una sustancia que al individuo sano lo convierte en enfermo, a esto se le llama veneno. Y cuando hay una sustancia que al individuo enfermo lo convierte en sano, se le llama medicamento. Naturalmente, la misma sustancia puede ser un alimento, puede ser un fármaco o puede ser un veneno. Una misma sustancia. De manera que abandonen toda esperanza de intentar encontrar una definición conceptual basada únicamente en la química. Eso es completamente imposible. La misma sustancia, el café, en nuestra cultura es un alimento, o la cerveza, en nuestra cultura es un alimento, para el musulmán es un veneno. Esta sería la cuestión. Entonces, una misma sustancia, pues en función de el entorno en donde esta sustancia, y en función de la dosis, también es importante aclarar esto, dice Hipócrates que el veneno está en la dosis. Por ejemplo, todos comen papas aquí en México. Las papas contienen almidón. Si pudiéramos sintetizar el contenido de almidón de 100 kilos de patatas y administrándolo por vía intravenosa, pues estaríamos ahí venerando a la Santa Muerte, rápidamente. Entonces, pero a nadie se le ocurre decir que las patatas son un veneno potencial, ¿no? Las patatas son un alimento, ¿no? Bien, no quiero detenerme mucho en este asunto. Mi tesis, la que voy a defender aquí, es que el concepto de droga como género posterior solo es posible tras la prohibición. Es decir, a las drogas las hace, el concepto de droga nace con la prohibición. Por ejemplo, aquí en México, cuando todo estaba sembrado de amapola, ¿verdad? Y a principios de siglo los Estados Unidos dijeron, no, esto hay que quitar de medio la amapola. Esto, y llegaron los emisarios estatales, arrasaron con los campos de amapola. Pero cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, como los ejércitos en la Segunda Guerra Mundial necesitaban morfina, pues entonces los mismos campos que habían sido arrasados se volvieron a plantar de amapola. Pero ahora la amapola producía medicina, no producía droga. Este es el asunto. Entonces, debe quedar claro el asunto. Droga no se puede definir
es una de las ideas más difíciles de definir, una de las ideas más confusas y oscuras con las que yo me he tenido que topar en mi vida a la hora de analizar el asunto. Porque lo que es droga en un sitio, en otra cultura no es droga, porque en función de la dosis lo que es droga se convierte en alimento, lo que es alimento se convierte en veneno, de manera que es imposible dar una definición. Ahora bien, esto tampoco quiere decir que no existan las drogas y que no exista la drogadicción. Tampoco, es decir, que no exista una definición precisa, no quiere decir que no tengamos que considerar muchas circunstancias en las cuales pues, los individuos quedan completamente embrutecidos por el uso de sustancias, completamente embrutecidos porque previamente ya lo estaban. Esta es la cuestión, es decir, tampoco hay que pensar en esta teoría de que las drogas son las responsables. No es que el individuo que toma... Bueno, naturalmente las drogas luego se hay que clasificarlas, porque hay drogas que son enervantes, drogas que son tranquilizantes, y entonces resulta que aquí las posibilidades combinatorias son enormes. Por ejemplo, si un Estado quiere reprimir a un sector de la población levantisco, pues lo mejor que puede hacer es suministrarle heroína, porque como le suministres anfetaminas, pues excuso decir, eso es peor todavía. Entonces depende, es que aquí, por ejemplo, la Unión Soviética produjo cantidades ingentes de amapola, de heroína, precisamente para atacar al sistema capitalista y enviarlas a través de Alemania del Este para desestabilizar el régimen capitalista. El problema fue cuando el mercado negro introdujo más opiáceos dentro de Rusia que en el país capitalista. Entonces inmediatamente, pues ahí tuvieron que actuar. Bueno, entonces, para acabar con el asunto de las drogas, porque quiero ir rápidamente a la persona y vamos a hablar también de drogas en el caso de la persona. Diríamos que las drogas, en principio, no podemos saber exactamente qué son, pero sí podemos tener una idea más o menos de droga que nos permita señalar determinados fármacos o sustancias en su relación con las personas. Esta sería la cuestión, ¿verdad? De manera que, aunque no podamos definirla, sin embargo, tenemos que considerar que existe la cocaína, que existe la heroína, que los efectos son dispares, que unas drogas son enervantes, las otras son tranquilizantes, otras pues, son para divertirse, en fin, que hay muchas posibilidades combinatorias, y que todas esas posibilidades combinatorias resulta que se pueden ir, como iremos viendo, relacionando con diferentes conceptos de persona, que es la segunda idea con la que me voy a enfrentar. Bien, para tratar la idea de persona, yo voy a hacer aquí un pequeño resumen de un texto que tienen ustedes disponible en Internet. Solamente voy a hacer una exposición general de ese texto, que se llama El sentido de la vida, de Gustavo Bueno. Lo tienen disponible en el proyecto de Filosofía en Español y en varios lugares, y es completamente gratuito. Su lectura es la lectura tercera, concretamente la lectura que se llama Individuo y Persona. Individuo y Persona. Bien, claro que es la persona, otra cuestión fundamental. Decía una definición denotativa, personas somos todos, pero resulta que claro, persona en principio en nuestra cultura inmediatamente tiene que ver o se opone con dos otros conceptos, el de animales y el de cosas. Ayer introducía la cuestión Iván hablando precisamente del espacio antropológico. En el espacio antropológico pues tenemos, por un lado, a humanos, personas y cosas impersonales. Esta es la cuestión. Entonces, lo humano personal, ese es lo que constituye lo que llamamos el eje circular del espacio antropológico, ahora hablaremos otra vez del asunto. Lo humano impersonal no existe, en principio todos los humanos son personas, no cabe decir que hay un humano que no es una persona. Introducíamos también la cuestión que la persona cero, ¿verdad? Pero precisamente porque no podemos decir que hay un humano que no sea persona. Aunque muchas veces, de modo metafórico, decimos de un individuo violento, de un imbécil moral, ¿verdad? Decimos que es un animal, ¿verdad? Pero eso no tiene sentido, porque es un animal humano, es decir, es una persona, aunque sea una persona cero, un imbécil moral. Esa sería la cuestión. Y entonces tenemos que la casilla correspondiente a persona no humana habría que incluir ahí el círculo vacío, ahí no hay posibilidad, ¿no? En cuanto a la posibilidad de existencia, de que existan personas no humanas, esta es la cuestión, pues en principio, claro, todos los que sean creyentes ya tienen que incluir ahí a tres, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Humano solamente es el Hijo hipostáticamente, porque los otros dos, ¿no? Es decir, Dios Padre no es humano y el Espíritu Santo tampoco. Entonces ya tenemos dos personas que no son humanas.
También quien no crea en Dios, como dijo Chesterton, hay gente que deja de creer en Dios y empieza a creer cualquier tontería. Pues hay gente que cree en los extraterrestres, por ejemplo, como animales no lineanos, es decir, animales que no están clasificados por Linneo, en su famosa crítica, clasificación. Entonces, para esa casilla tendríamos no humanos, pero personales, personas no humanas, caben personas no humanas en nuestra tradición. Es decir, que la expresión persona humana no es redundante. Y ahí colocaremos, como decía ayer Iván, el eje angular del espacio antropológico. Y por último, pues naturalmente existen cosas que no son humanas y que tampoco son personales, que es lo que llamábamos el eje radial del espacio antropológico. Entonces tendríamos ahí que en principio persona, animales y cosas. La persona, en principio, su etimología arroja mucha luz sobre el asunto. Ya se dijo también ayer aquí. La persona es la máscara. En griego es prosopon, para hablar, personare, en el latín. En la célebre fábula de Esopo, pues se le llama a la máscara personam tragicam. La persona trágica es la máscara. Luego en las traducciones posteriores, por ejemplo en la española de Samaniego, ya aquello se le llama el busto. Es decir, ya en el español ya no se le puede llamar a un busto persona. Y esto da pista de por dónde van las cosas, de que ha habido un proceso histórico en donde se ha producido una metonimia y en donde resulta que la máscara, lo que primero designaba la máscara que se ponen los actores en el teatro, que por detrás llevaba una peluca, por ejemplo, ¿verdad? Pues el proceso por el cual, por metonimia, esa máscara ha pasado a designar al portador. Y este es el problema filosófico de la persona humana, porque persona no es lo mismo que humano. Nosotros hablamos de, por ejemplo, decimos el hombre de Cro-Magnon o el hombre de Neandertal, pero a nadie se le ocurre decir la persona de Cro-Magnon o la persona de Neandertal. De manera que una cosa es lo humano y otra cosa es la persona. Entonces, aquí está la clave, ¿verdad? Diríamos que el problema fundamental filosófico es el problema de las relaciones entre el hombre y la persona. Bien, claro, esta perspectiva desde concepciones que llamamos espiritualistas de la persona les parecerá mucho ridícula. Quien esté manejando aquí la idea de que la persona viene sencillamente porque se le insufla el espíritu, bien sea en el momento de la concepción, bien sea a los tres meses, como dice Santo Tomás. Según Santo Tomás, hasta los tres meses el espíritu no entra en el feto humano y entonces, pues, todavía no es persona. Entonces, pues seguramente la ley de plazos esta que tenemos en España del aborto, pues que muchos la justifican como una ley muy progresista y anticlerical, resulta que está basada precisamente en un clérigo como Santo Tomás, de la animación retardada de la persona. ¿Por qué puede una mujer abortar a los tres meses, antes de los tres meses y no a los tres meses y un día, ¿verdad? Que es cosa más absurda, porque claro, ahí no hay, es un proceso en donde no hay cortes, entonces este corte es completamente artificioso. Pero digo, cualquiera que se maneje desde coordenadas espiritualistas y no materialistas, como las que estamos manteniendo aquí, pues dirá que este problema es ocioso, que la persona es persona precisamente porque recibe un soplo divino. Claro, es que, y solucionado el problema con un problema todavía peor, a saber, que implica la existencia de vivientes incorpóreos, es decir, de formas y materia, que encima rompen a hablar y que tienen inteligencia y voluntad y que pues, no se sabe qué mecanismos penetran a través de los genes quizás o a través de las células y entonces ahí tienes una persona. Esta es la cuestión. Naturalmente muchos se darán por satisfechos con esa respuesta. Esta es la cuestión. Yo no tengo por qué meterme en cuestiones que tengan que ver con la fe personal de cada uno. Ahora, toda filosofía, igual que todas las matemáticas y toda la química y toda la física es materialista. Y esta es una cuestión que para nosotros es completamente irrenunciable y que hay que tener en cuenta. Si un físico no puede aludir, por ejemplo, a fuerzas espirituales o ocultas para explicar un terremoto, porque inmediatamente le echan de la academia. Y un químico no puede decir que el enlace covalente se produce porque hay una fuerza misteriosa que hace que los átomos de tal hidrógeno no se pueda admitir. La química, por definición, es materialista, como la física, como la biología. Sin perjuicio de que luego el médico o el biólogo después se vaya a rezarle a la Virgen de Guadalupe. Esta es otra cuestión que no viene al caso. Hay que separar las cuestiones de la fe de las cuestiones. Pero en su ejercicio no se le puede admitir. En su ejercicio como químico, como biólogo, no se le puede admitir que hable de causas praeterracionales. Eso es inadmisible. Pues bien, ¿por qué en la filosofía habríamos de admitirlo? Esta es la cuestión.
si la filosofía precisamente es un saber de segundo grado, llamamos nosotros, es decir, un saber que no tiene fuentes propias, es un saber que presupone la existencia precisamente de otros saberes científicos, saberes prudenciales, saberes de carácter histórico, sociológico, de carácter químico, físico, etc. Entonces, la filosofía es un saber de saberes. Su sustancialidad, decimos, es una sustancialidad de segundo orden, una sustancialidad de segundo grado. Por tanto, presupone la existencia de unos saberes previos que naturalmente son todos materialistas. Esta sería la cuestión. Y por eso toda filosofía, según nuestro criterio, es genuinamente materialista. Incluso la que se pueda representar a sí misma como espiritualista. Y esta es la cuestión. Por eso nosotros intentamos darle un sentido materialista, por ejemplo, a la idea de Dios. Es decir, en la ontología general planteamos, porque ayer hablaron de la ontología especial, habló Gustavo, M1, M2 y M3, serían los componentes internos del mundo, la idea del mundo, ¿verdad? La materia del primer género, decía Gustavo ayer, este micrófono, esta, es decir, los cuerpos, aunque también había que incluir las ondas, la materia del segundo género, los pensamientos, los sentimientos, pero también un dolor de muelas, es una materia del segundo género y esto no implica el espíritu, y una materia del tercer género, naturalmente no tengo tiempo de desarrollar esto, pero en fin, en simploqué con las otras dos, la materia del tercer género que serían pues el espacio vectorial, por ejemplo, las coordenadas cartesianas o un teorema matemático o una fórmula química, constituyen una materialidad. Ahora bien, esto es en el plano de la ontología especial, de la ontología, digamos, de lo que está dentro del mundo. Pero necesitamos una ontología general, un mapa mundi. Y el mapa mundi es aquí donde podemos darle un sentido materialista a la idea de Dios, en la figura de un ego trascendental. Aunque a veces también en la figura de una materia ontológica general. Me explico, lo voy a explicar muy sencillo. Hay un límite de la ciencia, hay un límite en el regresus hacia los fundamentos de las cosas que hacen los científicos. Es decir, cuando, por ejemplo, si revisan el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, y ahí dice ciencia, dice conocimiento de los principios y causas de las cosas, ¿verdad? Esto era porque el individuo que redactó esto seguramente estaba drogado. Porque, claro, decir que la ciencia es el conocimiento de los primeros principios y fundamentos de las cosas. Si le preguntamos a un físico qué es la gravitación, pues nos puede contestar con una fórmula física. La gravitación es igual, es directamente proporcional al producto de las masas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia más. En fin, sabido por todos los que hayan hecho bachillerato. Ahora, si le preguntamos por qué hay gravitación, a ver qué contesta. ¿Por qué hay gravitación? Pues mire usted, yo qué sé. El caso es que la hay. Sí. ¿Cuál es la causa de que haya gravitación? ¿O de que haya, qué sé yo? Pues. Y entonces resulta que hay un límite en el regreso, aunque esto el fundamentalismo científico lo diga. El fundamentalismo científico, para que ustedes lo sepan, se presenta ante las sociedades políticas del presente como si tuviera respuestas para todo. Es decir, no ya tenemos respuestas a la química, químicas, físicas o matemáticas, también respuesta a qué es el hombre, qué es la cultura, ya tenemos sociólogos que lo van a arreglar, psicólogos, criminalistas, ya tenemos, todo es ciencia, todo es científico, la filosofía es perro muerto, ¿para qué queremos los filósofos? ¿Para qué los queremos si tenemos aquí un ejército de sociólogos que investigan las corrientes sociales, de psicólogos que investigan pues los comportamientos de la gente, si tenemos también, bueno, naturalmente médicos, enfermeras, es decir, ya la ciencia lo explica todo, lo explica hasta el origen del universo. Y entonces este señor, como está tetrapléjico, Hawking, pues dice, hay que ver, claro, como está tetrapléjico tiene que pensar tanto el hombre, como no puede correr y saltar ni hacer deporte, como no puede hacer deporte, que es otra de las cuestiones interesantísimas de en fin, pues entonces se dedica a pensar, ya ha llegado a la conclusión del Big Bang, ¿verdad? Entonces ya lo tenemos claro, ya sabemos cómo empezó el universo, cómo se formaron las cosas. Bueno, pues todo esto es un salto en el vacío. Si yo cojo, perdón por la expresión, si yo tomo, si tomo, no les quede, tenía que aquí apuntado no decir el verbo tal, pero se me ha ido. Si tomo un cocodrilo, y le quito una escama, y de la escama extraigo, pues qué sé yo, un átomo de calcio de oxígeno, lo que sea, y de ese átomo extraigo el núcleo, del núcleo el protón, y del protón el quark, y digo pues que del cocodrilo he llegado al quark,
una partícula infinitesimal, una partícula elemental, la máxima división, el quark top, que es la undécima, vez de la undécima, cada vez que me corrija, la undécima división del protón del núcleo de un átomo. Y entonces digo, pues ya está claro, ¿verdad? El cocodrilo está hecho de quark, ¿verdad? Entonces he regresado, esto lo llamamos regresar, del cocodrilo he regresado al quark. ¿Estamos? Ahora bien, resulta que del quark no puedo deducir el cocodrilo. Esto es lo que muchos no caen en la cuenta. El que dice que el cocodrilo es una unión de quark, lo que tiene que hacer es coger un montón de quark y construir un cocodrilo. Pero mientras no lo haga, es decir, el regresus tiene un límite. Y ese límite es indeterminado. Esta es la cuestión. Es la pura indeterminación. Si concebimos un mapa mundi, en donde dentro del mapa mundi nos representamos M1, M2 y M3, estos tres géneros de materialidad que hemos explicado, resulta que M1, M2 y M3, en principio, también entre sus soldaduras existe una pura indeterminación ontológica. ¿Cómo se pasa? Que me lo explica algún físico, si hay alguien aquí que entienda de ese asunto. ¿Cómo se da el salto de la física, por ejemplo, a la química y de la química a la biología? Y no digamos ya de la biología a la zoología y de la zoología a la antropología y de la... Es decir, hay saltos, hay vacíos. Entonces el mundo está rodeado por una profunda indeterminación. Esta es la cuestión. Si yo pregunto dónde está este auditorio, ¿verdad? Pues este auditorio está en México, Ciudad de México. Ciudad de México está en Centroamérica. Centroamérica está en el planeta Tierra está en el sistema solar está en la Vía Láctea está en el cosmos, en el universo, y la pregunta, ¿y dónde está el universo? Este es un problema, ¿verdad? Tiene como aquello de los hindúes, el universo descansa sobre un elefante, sobre un cocodrilo y una tortuga, y si le pregunta, ¿y la tortuga? Pues ya te dicen, vaya, eso te pasea. Bien, pues ahí introducimos la materia ontológica general. Y naturalmente, si tenemos un mapa mundi, ese mapa mundi ha tenido que tener un constructor. Y ese constructor no es un sujeto humano individual, no es lo que llamamos un ego diminuto, sino que presupone la existencia de un ego trascendental. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista de nuestra filosofía materialista, pues tenemos que introducir la idea de Dios, de alguna manera, en el esquema. Creemos que la filosofía espiritualista tiene una parte de verdad en cuanto seamos capaces de traducir esos elementos, bien sea como un ego trascendental, bien sea como una materia ontológica general, que es la indeterminación completa. Por tanto, no puedo decir nada más. Y esto lo sabía, según nuestro criterio, lo sabía perfectamente Spinoza, porque él sabía que a las sustancias, si le dabas un atributo, había que darle todos. En fin, pero en fin, esto me estoy saliendo del asunto. Digo que el problema, por tanto, de definir que la persona comienza con el espíritu, nos lleva a otros problemas que son mucho mayores que el que teníamos. Y, por supuesto, mucho más ininteligibles que el problema de intentar determinar qué es la persona, ¿verdad? Bien, según nuestro criterio, la persona entonces solo es concebible en el marco de un proceso histórico. Y de un proceso histórico que desborda al individuo. Individuo no es lo mismo que persona. En principio, porque, y ya introduzco otro de los criterios que van a aparecer en la tabla, hay que distinguir entre dos tipos de totalización. Esto es esencial, ¿eh? No es nada abstracto, es una cosa muy fácil de entender y esencial para poder entender qué es la persona. Es decir, distinguimos, en cuanto que persona es un concepto clase, un concepto que consta de muchas partes, pues las partes tienen dos modos generales de darse en las clases. Es decir, no es lo mismo una totalización que llamamos distributiva que una totalización que llamamos atributiva. Me explico. Desde un punto de vista distributivo, si yo coloco sobre esta mesa, pues qué sé yo, 3.000 cerillas, pues tengo ahí la totalidad distributiva de 3.000 cerillas. ¿Qué quiere esto decir? Que el individuo reproduce, cada individuo es igual al otro, igual no, semejante al otro, y reproduce la esencia. La esencia en este caso es ser cerilla. Y entonces tengo una totalidad en donde la esencia está distribuida en los individuos. Ahora bien, si con las 3.000 cerillas construyo una Torre Eiffel, resulta que, aunque sean las mismas partes materiales, pero ahora la esencia no está reproducida en cada una de las partes. Resulta que la esencia solo la podemos ver en cuanto que unas partes se integran, se co-determinan con otras partes, según una determinada regla y no otra, según una determinada lógica. Tampoco se pueden determinar de cualquier manera, ¿eh?
sino que pues unas tienen que constituir la base de la Torre Eiffel, otras tienen que hacer un arco. Es decir, que esto que alguna vez algún profesor, un pinche profesor, le haya pedido a sus alumnos construir una Torre Eiffel con cerillas, lo digo porque a mí me lo hicieron una vez y dije que ni hablar, me negué rotundo, ¿no? O sea, hacer una Torre Eiffel con cerillas, ¿no? Es imposible. Hubo quien la hizo, pero yo para eso no sirvo. Entonces, esta totalidad ya no es distributiva, sino atributiva. Pues bien, individuo es un concepto que podemos indicar o podemos aclararlo como partes distributivas, es decir, implica una totalización distributiva. Es el proceso de... son los átomos racionales, porque átomo precisamente significa individuo, no divisible. Entonces, como individuos, pues parece que estamos cada uno como las mónadas iniciales, ¿verdad? Cada uno en su sitio, ¿verdad? Sin perjuicio de que luego se puedan producir pues, unas uniones aquí o unas configuraciones de determinada manera en un sitio o en otro, pero como individuos formamos lo que llamamos una totalidad distributiva. Ahora bien, la tesis fuerte que vamos a defender aquí es que persona solo es posible desde una perspectiva atributiva, en el sentido en el que la persona presupone ya la sociedad de personas. Y no es posible entender, como por ejemplo el reduccionismo de cierta idea de persona que vamos a tratar, el individualismo asociado al protestantismo y al capitalismo, considerar que la sociedad es un conjunto de personas, o por ejemplo Rousseau con su teoría del contrato social, un conjunto de individuos que libremente pues, deciden unirse y entonces forman la sociedad política. Esto es ininteligible completamente. Nuestra tesis fuerte será precisamente que la persona implica, es un concepto que llamamos alotético porque implica a otras personas. Y esto está advertido ya precisamente desde la propia idea de máscara, porque solamente podemos saber que lo que lleva el otro, la persona, es una máscara desde nuestra propia máscara. Es decir, la máscara no tiene sentido si no hay un teatro. Y no tiene sentido si en ese teatro no hay otras máscaras que a su vez contemplan a la máscara que está actuando. Entonces, la idea de... se plantea aquí, por ejemplo, me dicen persona y sociedad, pero no, es que la persona implica la sociedad de personas. Y si no hay sociedad de personas, pues no hay persona. Bien, entonces, la interdependencia entre el concepto de persona y la realidad social histórica, pues es total. Quizás pueda tener algún sentido creer que la trayectoria elíptica de los planetas es anterior a las leyes de Kepler. Pueda tener algún sentido. Habría que verlo, pero puede tener... pero no tiene ningún sentido creer que las personas son anteriores a las configuraciones históricas de la idea de persona. Esto es importantísimo. Es decir, las personas no están dadas ahí para que venga el sociólogo a describirlas, sino que es precisamente la propia definición de persona la que está en la misma base de la constitución de persona. Es decir, no es una cosa física dada al margen de las definiciones que se dan de ella. Y, bien, les voy a leer una parte muy... pequeña, de un artículo de otra compañera nuestra de la escuela, Atilana Guerrero, en un artículo que se llama Persona y sociedad política, en donde Atilana pues explica perfectamente cómo ese proceso histórico tiene su origen precisamente en el cristianismo, precisamente en la rebelión de los esclavos. Que este es el momento en donde se puede pensar en la primera universalización de la idea de persona que en la jurisprudencia romana solo afectaba a quienes no eran esclavos, evidentemente, y en la griega. Es decir, que personas eran, por ejemplo, en la asamblea griega, los que iban a la asamblea, las personas libres, los otros no eran personas. Es decir, ¿cómo no podían serlo? Hombre, desde nuestra perspectiva no, pero desde la suya, evidentemente, no lo eran, no tenían ningún tipo de derechos políticos. Entonces, es precisamente la rebelión de los esclavos y es precisamente cuando el Imperio Romano se convierte al cristianismo cuando podemos empezar a ver un proyecto de universalización de la idea de persona. Atilana lo dice de la siguiente manera. Dice, nacido un ser humano, aunque hubiese cumplido los requisitos referentes a la existencia humana, no por ello era persona, pues este derecho, se refiere al derecho romano, atendía además a la situación jurídica, estatus, a la personalidad, caput, y presuponía la tenencia de los tres estatus, libertatis, civitatis y familiar. Solo el hombre libre, ciudadano romano y cabeza de familia, tenía capacidad jurídica plena en el derecho romano privado. Esta situación cambia, empieza a extenderse precisamente cuando el
ya sea por la donación de Constantino, en fin, o Justiniano, cuando sea, cuando el Estado romano asume el cristianismo como la religión oficial. Y entonces, en ese momento de cristalización histórica, de una generalización de la idea de persona a la idea de individuo humano. Esto se ve también claramente en San Pablo, en la epístola a los romanos, cuando dice aquello de ya no hay judíos ni gentiles. Ya todos somos cristianos y por tanto todos somos personas. Bien, entonces, como ven, hay diversas perspectivas categoriales desde las cuales podemos empezar ya a hablar de la persona. Diríamos que un frente histórico, un frente jurídico y un frente antropológico, ¿verdad? Desde el frente histórico, pues en principio, como digo, estaba en esto, lo más importante es la teología y los diferentes concilios. En concreto, el concilio de Éfeso, en donde se produce, ustedes sabrán, la herejía nestoriana. Nestorio niega la naturaleza divina de Jesucristo. En concreto, la cuestión se plantea en los siguientes términos. La posición oficial de la Iglesia es que Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas, la divina y la humana. Esto lo sabe todo el mundo. Sin embargo, Nestorio, que por cierto, Nestorio pues, tiene mucho que ver con el origen del Islam, porque al parecer Mahoma fue precisamente a estudiar una escuela nestoriana, que había ido huyendo de la ortodoxia, pues Nestorio dice que no, que Jesucristo son dos personas y una sola naturaleza. Empieza aquí el doquetismo, es decir, la naturaleza obviamente es la naturaleza humana, aunque tiene dos personas. Es decir, esto es una especie de definición teológica de la esquizofrenia. Dos personalidades en una sola naturaleza. Claro, naturalmente esto es condenado como por la iglesia como una herejía muy grande, ¿verdad? Bien, sin embargo, estas discusiones cristológicas van a ser un jalón imprescindible para poder entender el concepto de persona moderno. Y precisamente ese concepto de persona va a desbordar completamente el ámbito teológico gracias, seguramente, a un proceso que denominamos de inversión teológica. Y un proceso de inversión teológica que tiene su origen muy centradamente, seguramente aquí en América, precisamente por la acción del Imperio Español. Sigo leyendo a Tirano. Dice, el concilio de Éfeso estableció como norma de ortodoxia lo que traducimos en el terreno filosófico como la correspondencia biunívoca entre la clase de las personas y la clase de los individuos humanos. Solamente cuando a partir de un centro político se asumieron los planes y programas de la Iglesia Católica, es decir, solamente cuando el Imperio Español, en virtud del proceso que denominamos inversión teológica, se pudo roturar el horizonte trascendental que la persona requiere para su constitución efectiva en una sociedad de personas. Es decir, la Iglesia, mientras fue una fuerza espiritual, mientras no tuvo potencia efectiva para recubrir, el orbe, no pudo cristalizar este proceso de transformación del individuo en persona. Es precisamente la acción de la Iglesia Católica a través del Imperio Católico el que va a hacer que esta idea de persona aparezca en el horizonte como un concepto pues ya que todos ustedes manejan sin problemas, ¿verdad? Un segundo frente histórico se da en la perspectiva jurídica, ¿verdad? En la perspectiva jurídica es especialmente interesante, más estando como estamos aquí en un instituto de ciencias penales, ¿verdad? Bien, desde el punto de vista jurídico hay que decir que la persona no se define más que en función de los axiomas previos que la definen. Les pongo un ejemplo, como en geometría. En geometría no podemos definir el punto si no es por relación a la recta, ni la recta si no es por relación al punto. De manera que, precisamente, punto y recta se definen por los axiomas de los puntos y las rectas. Pues en el plano de la jurídico, la persona naturalmente se define en función de las relaciones que están establecidas entre ellas. Es decir, se define en función de las relaciones que están dadas empíricamente, realmente, relaciones de tipo comercial o de tipo familiar, etcétera, etcétera. Es decir, desde el punto de vista jurídico no vamos a introducir una persona para después dotarla de derechos. Si no tenemos ahí a un conjunto de personas dadas a las que le otorgamos derechos, el derecho de propiedad o el que sea, sino que más bien, esos derechos son los que configuran a la persona, esos derechos que están dados anteriormente. Esta sería la cuestión. Bien, siguiente perspectiva, porque no, cuestión de tiempo. ¿Cómo voy de tiempo?
Bueno, la perspectiva que llamamos antropológico, la perspectiva antropológico-cultural. Aquí muchos creen poder regresar a elementos que están dados anteriormente a la persona. Por ejemplo, desde el punto de vista bioantropológico. Esto tiene mucho interés, mucho interés ya directamente con el asunto que vamos a tratar de las drogas en relación con la persona. Desde la perspectiva bioantropológica hay muchos que creen poder reducir la persona a la personalidad. Así esta distinción que todos conocen entre sanguíneos, coléricos, melancólicos y flemáticos. Esta definición de Kesmer, ¿verdad? No, perdón, la de Kesmer es la de pícnicos, leptosomáticos y atléticos. Sí, tengo por aquí, pero no lo voy a buscar. Y bueno, aquí también incluiríamos a lo que habíamos mencionado antes de Hipócrates de la teoría de los humores. Es decir, se quiere reducir la persona a ciertos elementos de naturaleza biológica, bioantropológica, que tienen que ver, pues en el caso de Hipócrates, era la sangre, la bilis negra, la bilis amarilla, los humores, viene la expresión tener buen o mal humor, los humores que en determinadas proporciones pues hacían que una persona fuese de un carácter o fuese de otro, ¿verdad? También otro reduccionismo es el de la perspectiva etoantropológica, en donde ya no estamos ahí trabajando con cuestiones químicas o biológicas, sino más bien con cuestiones relativas a la estructura animal que tiene el ser humano, porque claro, eso es evidente que somos animales, esto es evidente. Pero en este sentido, pues, toda la etología humana, pero hay una muy interesante, que es la teoría de Freud, que también tiene que ver con esta perspectiva etnoantropológica. Esta teoría de la personalidad trimembre, de que existe un yo, un superyo y un subconsciente o inconsciente en donde se acumulan estas fuerzas animales, estos instintos, ¿verdad? Esta teoría del instinto como configuración de la personalidad. Bueno, decir sencillamente que todas estas configuraciones categoriales o configuraciones cientificistas, aunque no podamos en ningún caso prescindir absolutamente de ellas, sin embargo tienen que ser desbordadas. Y tampoco cabe aquí una perspectiva armonista según la cual podamos ponerlas todas parejamente porque unas se destruyen a otras. Evidentemente la concepción espiritualista pues, es incompatible con una concepción etobiológica o una concepción etoantropológica que a su vez es incompatible con una concepción psicologista. Es decir, que necesitamos hacer una clasificación, una reducción y absorción de estos conceptos en ideas, de manera que ya rebasamos este primer horizonte, el horizonte de los conceptos, para llegar al horizonte de las ideas, que son las que tenemos ahí. Y antes de pasar, voy a relacionar estos conceptos con las drogas. Esta es la cuestión. Es decir, antes de pasar a analizar las ideas de droga, ¿qué tiene que ver todo lo que he hecho yo, todo lo que he explicado de estos conceptos de droga, perdón, de persona, con las drogas? Bueno, pues resulta que no están desconectados. Por lo que se refiere al espiritualismo, a las concepciones espiritualistas de la persona, pues hay muchos estudios interesantísimos según el carácter psicotrópico de la comunión, por ejemplo. Es lo que se llaman los enteógenos, que hay un artículo de Montserrat Abad, también muy interesante en el Catoblepas, que les recomiendo que lean. Enteógenos, es decir, la droga divina, que por cierto también se encuentra en el chocolate, la teobromina. La teobromina. Bien. Como he sabido, pues la idea de la comunión en principio parece ser, según dice Escotado y Sass y otros, que las primeras comuniones de los cristianos pues eran psicotrópicas, porque eran comuniones con pan ácimo, y allí en las catacumbas el pan ácimo, el pan de centeno, por la humedad, genera un hongo muy conocido, que es el cornezuelo del centeno, de donde se produce la dietilamina del ácido lisérgico, conocida como LSD. De manera que, pues, esto es una... Yo no he podido contrastar el asunto, pero hay mucha información al respecto. Y entonces se trataba de que la comunión, pues, era una forma de alcanzar la comunicación con los dioses o con Dios, precisamente porque se inducía un estado alterado de comportamiento de conciencia, precisamente porque contenía con el cornezuelo del centeno el pan ácimo. Es una de las cuestiones que se puede tratar aquí. Desde la perspectiva que llamamos neurobiológica, que está tanto en Hipócrates como en la perspectiva etoantropológica, pues todos ustedes saben que ahora ya no hablamos de la bilis negra, la bilis amarilla, sino que hablamos de los neurotransmisores,
de la dopamina, de la adrenalina, ¿verdad? Entonces, ahora no diríamos que somos muy activos porque tenemos o que tenemos tendencia a la melancolía porque tenemos la bilis negra desorbitada, sino que dirán tengo tendencia a la melancolía porque tengo aquí un neurotransmisor que sería pues la dopamina esta o la que sea que hace que me sienta así. Y entonces resulta que aparece en este contexto una latrogenia generalizada por parte de psicólogos y psiquiatras en donde se postula un modelo de personalidad estándar, de manera que el que se sale de ese modelo de personalidad pues automáticamente es diagnosticado, ayer hablábamos también de Marino Pérez, que es diagnosticado como un enfermo. Y entonces se le recetan drogas, por ejemplo a los niños se les diagnostica el síndrome de hiperactividad infantil, o casi, ¿eh? Porque hay los que tienen el síndrome o casi, se mandan narices. Un síndrome que por cierto se aprobó por votación. Imagínense ustedes, ¿eh? A 100 matemáticos discutiendo cuántas son 2 y 3 por votación. Pues por votación el Colegio de Psiquiatras Norteamericanos, por el 63% de los votos, determinó que sí, que aquello era una enfermedad. Y entonces se le da pues benzodiazepinas, Pero es más, si usted es tímido, si alguno de los aquí presentes es tímido, yo veo que por aquí de atrás hay algunos que no lo son, si es usted tímido, pues no crea que eso es una cosa de su personalidad. No, es usted tímido porque es un enfermo, de manera que hay ciertas drogas que si usted se las administra con prescripción facultativa van a hacer que usted supere su timidez. Vamos. Bueno, esto Freud, por ejemplo, Freud le recetó cocaína a su madre y él mismo se la tomaba en cantidades ingentes, ¿eh? Porque a la farmacología le daba igual, luego se murió de un cáncer de boca, pero eso es otra cuestión, es un problema añadido, no, un daño colateral. Entonces resulta que estas ideas, ¿verdad?, que están por aquí pululando de tipo pues eso, neurobiológico, han creado una latrogenia sistemática por parte de psicólogos, un negocio impresionante, en donde lo que son comportamientos que entran dentro de lo normal, y que siempre ha habido personas tímidas, otras más extrovertidas, otros pues, que tienen miedo a la oscuridad o miedo a la serpiente, por ejemplo, miedo pues seguramente ancestral, porque el que no le tenía miedo a la serpiente le picó la serpiente y no procreó, de manera que tiene su fundamento, ¿eh? Entonces, pues se le da una serie de medicinas para que se pueda incorporar al estándar de la personalidad, el estándar del individuo que está bien integrado en sociedad y que se convierte pues, en un individuo que puede acceder y disfrutar, ¿eh?, que también hablaremos de este asunto, de los innumerables bienes que le ofrece la sociedad del bienestar capitalista. Entonces es que un individuo que está enfermo, que está deprimido, no consume. De manera que hay que ponerlo en orden. Y entonces hay que darle sustancias para que tenga fuerza para aquí. Bueno, otras veces resulta que hay otra enfermedad que se llama compras compulsivas, que sobre todo que afecta a las mujeres, son enfermas, ¿eh? En fin, vamos a dejar el asunto porque... Bien, entonces vamos a pasar ya, si ustedes lo ven como oportuno, vamos a pasar a explicar este cuadro que tienen ahí. Vamos a ver, este cuadro resulta del cruce de 4 criterios, ¿eh? 4 criterios. Lo que hemos denominado, en primer lugar, pues es un cuadro que está en el libro que he mencionado antes, de Gustavo Bueno, El sentido de la vida. Son 6 lecturas de filosofía moral, cuya lectura les recomiendo muy vivamente. No solo la lectura de esta lectura tercera individuo y persona, sino todas las demás. Gustavo Bueno crea aquí construye una tabla en función de 4 criterios. El primer criterio es persona en un contexto angular que no excluye el contexto circular. Ya les expliqué a ustedes, les recuerdo, que el eje angular es aquel en donde representamos las ceremonias que realizan los seres humanos con otros seres, dotados de inteligencia y voluntad, pero no humanos. Este sería el eje angular. En segundo lugar, persona en un contexto circular que excluye el contexto angular. ¿Estamos? Es decir, aquí la clave está en la exclusión o no, ¿eh?, del eje angular. Entonces, persona en contextos puramente circulares. Es decir, el eje circular es el eje en el que nos representamos ceremonias como la que estamos desarrollando aquí. Pues una charla, también pues una orgía, también pues es el eje circular. Es decir, de personas en su relación con otras personas. Bien, el segundo criterio, que es el que está en la primera columna, ideas anantrópicas e ideas antrópicas de persona.
fin, ideas anantrópicas no referidas a aspectos humanos, ideas antrópicas referidas a aspectos humanos. El tercer criterio es el de las concepciones históricas, ¿eh?, o concepciones no históricas, es decir, las históricas, concepciones históricas evolutivas o concepciones que considera que la persona flota al margen de la historia, que está dada de antemano, o que en cualquier caso pues es intemporal y que es completamente segregable de los nexos, de los marcos históricos en donde está inserta. Bien, y el cuarto criterio, también lo he explicado ya, es el de totalizaciones de tipo atributivo y totalizaciones de tipo distributivo. Al mezclar estos cuatro criterios obtenemos 16 ideas de persona, de las cuales, pues en principio, tendremos que anular absolutamente todas aquellas ideas anantrópicas de persona. No que no las tengamos en cuenta, que no les damos beligerancia filosófica, por decirlo de una manera. Del mismo modo que excluimos todas aquellas que se dan en el eje angular, ¿eh? Bueno, hasta cierto punto, porque la idea de Kant, la de Fontenelle, la vamos a... Bien, en concreto, vamos a analizar seis ideas, que son la número 6, la número 10, la número 14, la número 8, la número 12 y la número 16. En concreto, la idea cósmica de persona, la idea holista de persona, la idea suprematista de persona, la idea espiritualista, de la que ya hemos hablado algo, la idea evolucionista y la idea individualista de persona. Como digo, surgen de dos lugares. Primero, de los propios conceptos de persona que veníamos manejando, y en segundo lugar, de los criterios, y por tanto esto es una crítica a los conceptos, de los criterios mediante los cuales podemos ver cómo se van produciendo esas ideas. Bien, la idea cósmica de persona, que ahí tenemos unos ejemplos, Hoy, Kant, Fontenelle, es la idea de que las personas pues habitan no solamente en este espacio que llamamos la Tierra, sino que están por todo el universo, ¿eh? Es la idea de que hay inteligencias y hay seres humanos personales por todo el universo. Es una idea muy, muy pregnante en la actualidad, precisamente porque a través del cine de Hollywood, etc., pues han aparecido infinidad de películas de los extraterrestres, ¿eh? Y entonces pues no es nada que ustedes no sepan. La idea de que la persona no es exclusiva de un ámbito humano centrado en la Tierra, sino que desborda ampliamente ese ámbito humano y se extiende por todo el universo. Esto prácticamente es un dogma del espiritismo, precisamente, de que todos los mundos están poblados por espíritus, y bueno, si en cientos de programas de televisión, etcétera, etcétera, pues tienen la idea cósmica. Con esta idea cósmica de persona, pues diríamos que la única manera de relacionarla con las drogas es pensar que el que cree en esto pues está drogado. Esta sería la cuestión. Aquí no hay manera de relacionarla con nada. No tiene, digamos que serían campos totalmente disyuntos. Por lo que se refiere, la idea holista de persona, en rigor, la idea holista es una concreción, una extensión, un desarrollo de la propia idea cósmica. Tampoco en la idea holista de persona podemos ver determinadas... Es la idea, por ejemplo, de Hegel, ¿verdad? Es decir, la idea holista considera que hay personas humanas, pero hay humanos que no son personas. Por ejemplo, Hegel, como ustedes sabrán, en su teoría sobre la filosofía del espíritu, afirma que el ser humano pasa por tres estadios, lo que él llama el espíritu subjetivo, el espíritu objetivo y el espíritu absoluto, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, pues Hegel despreciaba a los negros, pensaba que no eran personas, que eran individuos humanos, pero que no eran personas. Entonces, la idea holista presupone que hay unos seres humanos que son personas y otros que no lo son, aunque en la propia evolución pues podrían llegar a serlo. Esa sería la cuestión, pero que en principio no lo son. Una idea fundamental es la suprematista, que es la idea del darwinismo social, la idea de Nietzsche, ¿verdad? La idea del superhombre. La idea de que unos individuos están por encima de otros, fundamentalmente porque son de una determinada raza, área. Pero, ojo, no hay que creer que esto es su versión más radical. Ahora tenemos una versión también que yo creo que es pertinente traer aquí a colación. Porque muchas veces, en los países organizados en torno a esta idea del capitalismo, resulta que la versión más extendida del concepto de persona suprematista es esta, en la que
ese concepto de sociedad civil, de propietarios. Esta es la cuestión. Y entonces aquí las personas son concebidas como aquellas personas que son propietarias, es decir, que tienen bienes, mientras que el resto lo único que tienen es su fuerza de trabajo. Esta sería la cuestión. De manera que aquí también está operando la idea de persona suprematista. No se reduce al racismo ario de decir solo somos los arios personas, mientras que el resto por cuestiones racistas no lo sois. No, no. Aquí también podemos ver en esta concepción suprematista que se extiende desde este punto de vista de la sociedad civil de los propietarios frente a los que, como digo, pues no son propietarios, bueno, son propietarios de su cuerpo. Este es un ideal precisamente del esclavismo, cuando muchas mujeres progresistas dicen argumentan a favor del aborto diciendo mi cuerpo es mío, ¿verdad? Cosa más ridícula no puede haber, porque ¿cómo va a ser tu cuerpo tuyo? Tu cuerpo eres tú. Claro, si fuera tu cuerpo tuyo lo podrías llevar a la casa de empeño, dejarlo allí y decir vuelvo el mes que viene. Entonces, ¿cómo que mi cuerpo es mío? ¿Tu cuerpo eres tú? ¿Acaso es un puro espiritualismo, verdad? Bueno, pues en el fondo están diciendo soy una esclava, porque esta es la ilusión del esclavo. La ilusión del esclavo es que posee al menos su propio cuerpo. Esa es la ilusión, porque no posee nada más que su propio cuerpo. Su propio cuerpo entendido como fuerza de trabajo. Esta es la cuestión. Es la idea suprematista. Aquí, naturalmente, la relación con las drogas, bueno, pues aunque sea oblicua, pues también hay que mencionarla. En concreto, las anfetaminas del soldado nazi en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, para extender, aunque naturalmente esto es de un modo oblicuo. Y aquí, por ejemplo, también tiene todo el interés del mundo el concepto de soma, que Aldous Huxley, en su famosa novela, El Mundo Feliz, que ahí expresa claramente también el modelo suprematista de personas. Ahí están los alfa, ¿verdad?, que son los que pues se dedican a disfrutar de la vida, y luego están los otros, los beta y tal, que son los que tienen que trabajar, y a estos se les suministra diariamente su ración de soma para que puedan ir a trabajar. Y entonces, aquí, en la idea suprematista, el concepto de soma, claro, naturalmente luego el soma se puede rellenar de muchas cosas, habría que ver en cada circunstancia, pero no sería del todo despreciable tener en cuenta que muchas veces son los propios... esa propia sociedad civil de propietarios a la que le interesa que haya masas de individuos completamente alcoholizados o embrutecidos para poder seguir estando tranquilamente disfrutando de sus bienes raíces. Tampoco hay que descartarlas del todo. Bien, en cuanto a la idea espiritualista de Santo Tomás o de Leibniz, etc., pues vamos a ir rápido porque ya hemos hablado de ella. Bien, es la idea de que la persona es persona precisamente porque late un espíritu en ella. Pero, en fin, como ya hemos hablado de este asunto, la idea evolucionista de persona naturalmente tiene su origen en Darwin, pero también es una idea de Marx, ¿verdad? Es decir, la idea de que la persona pues puede evolucionar desde un fondo ahí, en fin, por ejemplo, desde el comunismo primitivo, este comunismo primitivo que se produce por la apropiación indebida de los medios de producción individualista por parte de algunos malvados, que por cierto es una teoría anterior de Morgan, del antropólogo inglés, una teoría anterior de Morgan, también que es un puro delirio, porque no es ni tal apropiación individualista de los medios de producción, sino en todo caso apropiación de unas tribus bárbaras sobre otras. De hecho, podríamos decir que lo que llamamos civilización, lejos de ser el resultado de un contrato social o de nada, es un proceso de universalización de la barbarie. Es un proceso en donde distintas tribus bárbaras que van a confluir a un mismo territorio pues se enfrentan generalmente de modo violento, como es natural, y esto se ve claramente, por ejemplo, en el sistema de castas hindúes. Ahí se ve claramente cómo aquellos que, al parecer, por tener una mayor técnica al proceder de centro Europa y tener que estar más habituados al frío o haber tenido que luchar con el tigre, con dientes de sable, lo que fuera, cuando llegaron ahí a Egipto se encontraron con otros que no habían desarrollado esa técnica, y estos pues evidentemente se convirtieron en los parias, que en la religión hindú nacieron de los pies, mientras que los brahmanes, de los pies de Brahma, mientras que los brahmanes nacieron de la cabeza de Brahma, lo que no deja de ser una justificación mitológica tras la cual late esta idea de que el proceso de la civilización es un proceso de confluencia de tribus bárbaras en un mismo espacio geográfico, y que precisamente pues obliga a trascender por encima de las técnicas de cada una de esas tribus bárbaras. Y ahí está el proceso, por ejemplo, de la aparición de la geometría. Es decir, la geometría,
aparece en Grecia no por casualidad, sino porque los griegos habían alcanzado una situación tal que podían observar a los egipcios o a los mesopotámicos sin ser observados a su vez por ellos. Es decir, podían globalizar aquello. Y entonces resulta que veían que estos medían la Tierra de una manera y los otros la medían de otra. Y entonces, pues precisamente, nace la geometría por la necesidad de tener un elemento común. Para poder, porque los griegos tanto comerciaban con unos como con otros y necesitaban precisamente. Es decir, que la ciencia matemática tiene su origen en la agrimensura. Del mismo modo que, como decíamos antes, la medicina tiene su origen en la alimentación o en las prácticas quirúrgicas en los gimnasios. ¿Bien? Es decir, que no nace de la evolución de la persona. Bien, pues esta apropiación individualista, este pecado original a lo largo de la historia, por la lucha de clases, como todos he sabido, pues pasa primero por el modo de producción asiático, el modo de producción feudal, el modo de producción capitalista y finalmente, pues cerrando el círculo, se llega al comunismo, pero no ya al comunismo primitivo, sino al comunismo como la fase previa al socialismo, en donde la humanidad pues ya no necesitará de legisladores ni nada, el anarquismo final, que los componentes anarquistas de Marx son muy grandes, muy fuertes, y entonces pues ya nada, todos seremos felices y comeremos perdices cuando lleguemos al socialismo final. ¿Qué tiene que ver las drogas con esto? Pues Marx inmediatamente dice, la religión es el opio del pueblo, lo mencionaba Gustavo el otro día, ¿verdad? La religión es el opio del pueblo, ¿por qué? Pues porque es el opio que se administra el pueblo, en el sentido de Marx, para aguantar, es el quitapenas, es el analgésico, aquí aparece, la droga es el analgésico. Y Lenin le da una vuelta de tuerca al asunto y dice, no, es el atontador. Es decir, el opio del pueblo en el sentido de que impide que precisamente esa ley necesaria de la historia se cumpla. Es como poner palos en las ruedas, ¿verdad?, para que no avance la historia. Claro, la pregunta que hay que hacer es, ¿cómo podría no avanzar? Si es una ley necesaria, ¿cómo podría no avanzar? Claro, eso es. Y aquí entramos en el concepto fundamental que voy a explicar a continuación, que es el concepto de alienación. Es decir, la alienación es una categoría precisamente creada ad hoc por Marx y precisamente para decir o para poder explicar cómo esa ley que según era determinista y necesaria de la historia, la ley que conducía inexorablemente, ¿verdad?, por la dialéctica de clases desde la sociedad primitiva conducía al socialismo final, ¿por qué esa ley de la historia no se cumple? Entonces, no se cumple, aun siendo determinista, aun siendo necesaria, con una categoría ad hoc, que es la idea de alienación. No se cumple porque los individuos están alienados. ¿Eh? Y entonces, bueno, pues es como si, por poner el ejemplo muy, muy simple, yo si suelto este tapón, va a caer encima del folio. Evidente, que cae. Si se quedara flotando, tendría que decir que hay un soplo de aire que sopla hacia arriba para mantener el tapón flotando. ¿Eh? Pues bien, según una ley determinista de la historia, el hombre llega al socialismo final, pero como no llegamos al socialismo final, entonces es porque tiene que haber un soplo de aire ahí impidiendo el asunto. Ese soplo de aire precisamente es la teoría de la alienación, que es una teoría que tiene un origen teológico. Vuelvo enseguida con el asunto. Finalmente, la idea individualista, la número 16. La idea individualista de Locke, Voltaire, en fin, sobradamente conocida. La idea individualista, bien, aquí voy a hacer una analogía con una teoría que manejamos de Gustavo Bueno, que es la teoría del cierre categorial. En la teoría del cierre categorial entendemos que hay unos términos de campo, de un campo científico, que todo campo científico, desde el punto de vista sintáctico, se define porque hay unos términos, hay unas operaciones y hay unas relaciones. Esto es muy simple, es sencillísimo. Términos del campo matemático, pues 2 y 3. Operaciones, sumas, restas, ¿verdad? Relaciones, 2 más 3 igual a 5, ¿verdad? La teoría individualista considera, dado el campo de una sociedad política, que los términos del campo son los individuos. Esta es la teoría individualista. Entonces, la sociedad es un agregado de individuos. Es lo que hablábamos de la totalidad distributiva. Y entonces se habla de los derechos individuales, de que el individuo, pues por ejemplo en la propaganda, uno no se compra un jabón porque tenga que limpiarse, sino porque tú lo mereces. Porque tú lo vales, dicen. Es decir, toda esta exaltación del individuo como consumidor satisfecho. La idea del individualismo presupone que hay una sociedad política compuesta por átomos racionales y que mediante el diálogo y mediante, pues, naturalmente, como decía antes, estos átomos racionales luego hacen determinadas configuraciones. Pero el término original de esa sociedad política es el individuo. Bien, según nuestro criterio, pues no. El término, en todo caso, el individuo se podía entender como término primitivo, pero término primitivo de campo no quiere decir que sea el término esencial del campo. Y el término del campo de las sociedades políticas no es el individuo, sino la persona, precisamente.
Y por eso decíamos que la persona, como demostraremos, si tengo tiempo, como demostraremos, pues que la persona presupone a la sociedad política. Bien, es la ideología del liberalismo, la ideología que cree que existe una mano negra que mueve el mercado, que cree que los individuos se autorregulan y que empieza a tener una relación con las drogas inmediata, que es, a saber, la legalización de las drogas. En función, porque otras veces no se hace desde el punto de vista individualista, otras veces se alude a problemas de naturaleza práctica, como decir, bueno, es que si legalizamos las drogas, pues vamos a recaudar tanto de impuestos, ¿verdad? O la calidad va a ser mejor, o las vamos a poder controlar mediante una cartilla y en la farmacia. Este tipo de argumentos son diferentes, ¿no? Me refiero al argumento del individualismo, del liberalismo, según el cual cada persona es libre, incluso si quiere de suicidarse. Esta sería la cuestión. Y en ese sentido se dice que la libertad de uno acaba, esto lo habrán escuchado mil veces, ¿eh? Dice, mi libertad acaba donde empieza la libertad de los demás. Esta es la idea del individualismo, ¿verdad? Yo soy individuo libre siempre que mi libertad no entorpezca la libertad de los demás. O sea, que nunca eres libre, porque eso es imposible. Esta es la cuestión, porque ¿cómo no vas a entorpecer en los demás? Es decir, ¿cómo vas, por ejemplo, en esta idea del suicidio, cómo no va a interferir el suicidio en los demás? Hagamos lo que hagamos, estamos interfiriendo necesariamente en la libertad de los demás. Yo estoy interfiriendo en la suya ahora mismo. Porque ustedes pues están aquí, pero no pueden estar aquí pegando saltos, ¿eh? O cantando rancheras. Bueno, no nos enteraríamos. Entonces, y ustedes están influyendo en mí. Entonces, decir que la libertad de uno empieza donde empieza la de los demás, pues eso puede quedar muy bien para estas misas progres que últimamente nos da el liberalismo, estas lecciones que nos dan del individuo y su libertad, pero el individuo naturalmente ya nace enclasado, esta sería la cuestión. ¿Sí? El individuo no nace ahí ya dotado de una personalidad, sino que nace en primer lugar en el seno de una familia, que es importantísimo, claro, que es el núcleo elemental, ya nace enclasado en una familia. Pero esa familia, a su vez, nace en un estado político, y no es lo mismo nacer en Murcia, como he nacido yo, que nacer en México. Completamente diferente, porque las instituciones, aunque naturalmente se pueda establecer un paralelismo entre ellas, entre otras cosas por los vínculos históricos que evidentemente nos unen, para bien y para mal, pues aunque pueda establecerse un paralelismo, sin embargo son completamente distintas, ¿eh? Los usos y costumbres, etc. Entonces el individuo ya nace enclasado. Pensar que la sociedad es un añadido de individuos, pues no tiene mayor sentido. Y entonces aquí la cuestión fundamental del asunto que estamos hablando, de las drogas, es la siguiente, es la idea de que hay que liberalizar las drogas porque es un derecho individual. Y entonces cada individuo tiene derecho, pues, mientras que no interfiera en la libertad del otro, pues si yo en mi casa tranquilamente quiero drogarme con heroína o con cocaína o con lo que sea, pues ¿qué le importa a usted? Esa es la cuestión. Y entonces, ¿por qué más da? Hay que legalizarlas y santas palmas. Esta es una de las teorías. Bien, volviendo, porque me he dejado algunas cosas aquí, a la idea evolucionista y al concepto de alienación. Bien, resulta que este concepto de alienación, que también, por cierto, pues, se podría aplicar en otros contextos, pero en fin, este contexto de alienación solo puede resultar cuando desde la persona regresamos al individuo. Es decir, voy a explicar el asunto para que se entienda bien. Hemos visto que la idea de persona tiene muchos conceptos, que esos conceptos naturalmente van articulando las ideas, y que incluso también hay muchas teorías sobre la persona, pero que no los voy a tratar porque ya me resulta completamente imposible, porque quisiera terminar hablando de la idea del materialismo filosófico de la persona y dejarles un poco de tiempo para que puedan hacer preguntas, o sea que me queda un cuarto de hora más o menos, ¿no? Sí. No, pero para que haya preguntas. Decía que si regresamos a los componentes individuales nos tropezamos precisamente con esa idea de alienación de la persona. Alienación es un concepto teológico, ¿eh? Aunque tiene naturalmente también una dimensión conceptual jurídica. Alienación en la terminología jurídica es cuando uno no puede pagar la casa y se la embargan.
y entonces en terminología jurídica esos bienes quedan alienados. Y ahí procede el sentido positivo del concepto de alienación. Tienes el coche, no lo puedes pagar, has pedido un crédito y la entidad que te dio el crédito pues se queda con el coche porque no lo puedes pagar. Entonces te han alienado. Es decir, lo que es propiedad, lo que es una propiedad, queda enajenada. Queda enajenada. En la tradición teológica, que ya la hemos mencionado aquí también, de San Agustín, etc., resulta que la alienación se produce por el pecado. Según San Agustín, como la esencia del hombre solamente puede realizarse en su identificación, en su conexión con la esencia de Dios, cuando el hombre mediante el pecado pues se aleja de Dios, entonces paradójicamente peca porque se mete en sí mismo, que tiene bemoles la cosa, ¿eh? Si según San Agustín, el hombre peca porque solamente piensa en sí, en su individualidad, no en Dios. Entonces peca, y al meterse en sí mismo, paradójicamente se extraña de sí mismo, porque su esencia estaría precisamente en la identificación con Dios. Y entonces el hombre, mediante el pecado, se aliena. Naturalmente, pasan los siglos y llega, como ustedes saben, pues Feuerbach, de la izquierda hegeliana, y entonces Feuerbach dice que no, que la alienación, dándole la vuelta a San Agustín, quien la produce es precisamente la religión. Y la produce porque, dice, el hombre tiene en su esencia el corazón, la voluntad y la libertad. Y son limitadas. Sin embargo, cuando se propone como modelo un ser ilimitado, un ser que tiene la omnisciencia, la omnipotencia, etc., al identificarse con ese ser, el hombre se extraña de su propia condición biológica limitada y entonces queda completamente alienado. Esa es la cuestión. Marx, ya lo hemos dicho, la alienación, pues, por ejemplo, es la alienación del trabajo. En el primer manuscrito conocido, la causa de la alienación, según Marx, dice, no, Feuerbach no tiene razón, esa alienación es puramente superestructural, la alienación fundamental es la alienación del trabajo. Es que el obrero produce, ese trabajo que produce debería repercutir en la mejora de sus condiciones de vida, pero mediante la plusvalía es extraído por el empresario. Y entonces el obrero, cuanto más trabaja, más enriquece a su enemigo. De manera que está completamente alienado. Claro, esto es una teoría que no quiere la tienda. Claro, porque si yo tengo un cuadro y lo vendo, entonces estoy alienado. Pero si no lo vendo, me muero de hambre. Entonces tengo que elegir entre alienarme o morirme de hambre. No se entiende muy bien el asunto. Bueno, pues bien, desde la perspectiva de nuestra escuela, del materialismo filosófico, creemos que esta idea de alienación, bueno, que básicamente es un concepto de psiquiatras, porque es el que está estando en sí, no está en sí. Fíjese, es de esquizofrenia pura. Es decir, estando consciente, no está consciente, o no es consciente. Claro, esto no hay quien lo entienda. Y entonces, en un artículo que se llama etería, sobre el concepto de etería soteriológica, Gustavo Bueno ha introducido el concepto de individuo flotante. Individuo flotante. Para huir de una definición metafísica de alienación. Y esto tiene ya inmediatamente una importancia máxima por relación al asunto de las drogas. ¿Qué son los individuos flotantes? Bueno, pues, por ejemplo, en la época de Alejandro, cuando Alejandro iba fundando ciudades a lo largo del Imperio Alejandrino, a la que todas sistemáticamente llamaba Alejandría, lo cual le diferenciaba de Darío, porque Darío no hizo ninguna que se llamaba, pero en fin, eso es otra cuestión. A esas ciudades iban a parar muchos individuos, como decía antes, que procedían de tribus bárbaras. Es decir, cuando decía que la civilización es la universalización de la barbarie, pues resulta que a esas ciudades iban individuos que procedían de tribus bárbaras. Y muchos de ellos, bárbaro, ustedes lo sabrán, la palabra bárbaro de dónde procede, son aquellos que no saben hablar griego. Y entonces, como no sabían hablar griego, les sonaba aquello como bárbaro, el que no hablaba griego, ¿verdad? Van muchos bárbaros que no pueden introducirse en los planes y programas de la ciudad y que quedan, por tanto, aislados, quedan como tablas flotantes en el mar, en las corrientes de la civilización. Van a parar, naturalmente, seguramente atraídos por el trabajo, por la riqueza, por lo que fuera, van a parar esas ciudades, sin embargo no pueden incorporarse a los planes y programas que realmente existen en esas ciudades, no pueden incorporarse, y quedan flotando. Y para esos individuos que quedan flotando, naturalmente suponen un peligro, suponen un riesgo para la sociedad política, un riesgo muy grande. Si alcanzaran una masa crítica,
podían poner en peligro la propia eutaxia, ayer mencionaba Iván, el propio sostenimiento de esas ciudades, Estado. Y entonces, para que eso no ocurra, aparece la institución, por ejemplo, de los epicúreos. El epicureísmo lo que hace es decirles a estos individuos flotantes que están allí que carece de importancia la cultura, aquello de toma tu barco y huye, oh hombre feliz de toda forma de cultura o de educación, dice Epicuro, allá donde fueres, ¿eh? Huye de la cultura. La cultura es la fuente del malestar, ¿eh? Lo cual inmediatamente tiene que ver con Freud, con el psicoanálisis, el malestar en la cultura, etcétera, etcétera, ¿eh? Y entonces a estos individuos flotantes se les proporciona un marco soteriológico, es decir, un marco para la salvación de estos individuos. Pero no se les integra en la sociedad, se les mantiene al margen, en un jardín, en donde por lo visto pues, pasaban el día allí pues, cultivando berzas y pues, practicando el amor libre. Tiene mucho que ver también con las comunas hippies de los años 60, ¿verdad? Que claro, naturalmente quedan, no es que sean prepolíticas, es que son apolíticas, quedan al margen totalmente de la ciudad, quedan al margen de esos cauces mediante los cuales se va generando la actividad política de la sociedad. Quedan al margen. Y naturalmente quedan completamente desactivados. Esta sería la cuestión. Entonces Epicuro aparece ahí y esta función que Epicuro hace con esos individuos flotantes que fueron a parar aquellas ciudades del Imperio Alejandrino, pues sería la misma función que hoy hacen en nuestras sociedades los psicólogos. Y desde luego tienen un interés máximo por lo que se refiere a las drogas. Porque precisamente esta mañana, cuando se estaba planteando el asunto, ¿verdad?, de si el individuo y la sociedad y el individuo. Bueno, vamos a ver, naturalmente, aquí en Ciudad de México, como en Madrid, como en cualquier otra parte, hay bolsas de individuos flotantes. En el pueblo más pequeñito te encuentras individuos flotantes. Esos individuos flotantes, naturalmente, si alcanzaran un nivel, un grosor tal que pusieran en peligro la propia existencia del Estado, pues serían un peligro, claro, serían un peligro. Y entonces estos individuos hay que neutralizarlos. Y muchas veces, pues, resulta que hay dos modos de neutralizarlos. Uno, dándoles el papel de drogadictos. Es decir, yo conozco algunos que no compran droga, compran un papel social. Es decir, no compran heroína, sino que compran una función social. Yo soy heroinómano. Y entonces ya tiene un papel social. Es decir, soy heroinómano, además he dejado de serlo, y además, por medio de esta asociación, me dedico a darles clases a los chavales de lo mala que es la heroína. Y entonces voy por los colegios diciendo, oye, la heroína es muy mala, ¿eh? Es muy mala. Y entonces, muchos de aquellos chavales lo ven y dicen, y lo que piensan en realidad es, este individuo se metió a la heroína, se la ha dejado, ya lo tiene puesto de trabajo dando charlas, pues voy a meterme un pico yo también. No, hombre, claro, pasa muchas veces. Es decir, que muchos individuos compran esto como compran un papel social, como muchos que su vida se reduce a que dicen que son homosexuales, que es una cosa increíble. Dicen, bueno, ¿y a mí qué más me da lo que tú seas? No, es que yo soy gay, se presentan y dicen, hola, tal, yo soy gay. Muy bien, pues te tiras por un barranco, a mí qué me dices. Sí, uno no es gay ni no gay, uno es arquitecto, ingeniero, lo que sea. Pero ¿qué pasa? Que es un individuo flotante, y como está flotando, como los planes y programas resbalan completamente, pues entonces tiene que asumir un papel social. Y en ese papel social es o gay o lesbiana, o qué sé yo, ¿eh? Bien, pero otras veces la cuestión puede verse desde una perspectiva un poco más tétrica, por decirlo así. Muchas veces los propios poderes tenderán a repartir drogas, fundamentalmente de las que... calmantes, digamos, calmantes, para que la población pues se mantenga en un estado de catatonia, estos individuos flotantes no alcancen ese nivel en el cual puedan poner en peligro esa sociedad de propietarios de la que hablábamos antes, ¿eh? Y otras veces pues se dirá también, no te drogues, haz deporte, con lo cual el deporte es exactamente igual. Es decir, aquí el deporte será tener a una masa de individuos sin trabajo, totalmente desocupados, haciendo pesas, corriendo kilómetros y tal, y ya tienen un papel social también. ¿Tú qué eres? Pues yo pues me dedico a ir al gimnasio. Esta es la cuestión. Es decir, que también aquí el deporte, que se decía antes, en fin, el maestro dijo que hay que promocionar el deporte y tal, pues bueno, pues muy bien, pues es lo mismo. Esta es la cuestión. Que es lo mismo, se trata de que individuos que no pueden penetrar, que no pueden entrar en esos planes y programas porque han quedado al margen, y esta es la cuestión, no porque estén alienados,
sino por el propio determinismo social. Esa es la cuestión, porque no hay trabajo para todos, o porque no todos caben, o por cuestiones muchas veces de tipo racial, o de lo que sea, a estos individuos no se les puede permitir que alcancen tal nivel que puedan revolucionar la sociedad política y acabar con esta sociedad de propietarios. Y entonces estos individuos, pues hay que darles drogas y lo que haga falta. Y naturalmente también, otra vez, con esta idea de individuo flotante, podemos reincorporar todo lo que habíamos dicho acerca de la latrogenia de psicólogos, etcétera, de cómo a los niños pues se les está dando benzodiazepinas, el retalín, que no sé qué, cómo a este que es tímido se le da a lo otro. Es decir, se trata de tener una serie de modelos, figuras modélicas que aparecen sistemáticamente por televisión, etcétera, para que estos individuos puedan por lo menos hacerse la ilusión de que son libres, de que son individuos responsables, etcétera, etcétera. Bien, ya voy a acabar. Acabo desde la perspectiva del materialismo filosófico. Para nosotros la persona es trascendental. Ahora bien, ¿en qué sentido quiero decir trascendental? Porque inmediatamente uno escucha la palabra trascendental y le suena aquello del alemán, en donde trascendental es lo que está fuera del mundo. Pero luego fuera del mundo está la materia ontológico general, esa que yo decía al principio, que es pura indeterminación. Fuera del mundo no hay nada. Y si alguien lo sabe, pues que venga y lo cuente. Esta es la cuestión. Porque es que muchos hablan de lo que es fuera del mundo como si tuvieran trato con él todos los días. Hablan de Dios como si fuera el vecino. ¿Verdad? No es que Dios me ha dicho, oiga, pero vamos a morir. Entonces, aquí trascendental significa trascendentalidad positiva. A saber, que es el concepto puro en español, trascendentalidad positiva, que yo explique aquí lo que estoy explicando, que en principio no tiene nada de trascendental. Pero si entrara un narco por la puerta, pegándonos con una metralleta, por ejemplo, pues ya tendría mucha trascendentalidad, Dios no lo quiera. Ya tendría trascendentalidad, ¿verdad? Porque saldríamos en los periódicos y habría 55 marchas protestando por que los narcos contra la cultura, ¿verdad? Entonces, eso sería trascendental. ¿Por qué? Porque desborda el contexto en donde se produce. Esto es la trascendentalidad. Es decir, trascendentalidad positiva, porque desborda el estrecho margen en donde se está produciendo una cosa. Salta afuera. Entonces, trasciende. No hay que saltar del mundo, sino que es trascendentalidad positiva. Entonces, la persona, pues es trascendental en este sentido de trascendentalidad positiva. En el sentido de que, por ejemplo, lo es la propiedad privada. Cuando el padre tiene una casa y se la lega a su hijo. Y el hijo a su vez al nieto, y el nieto al bisnieto. Y entonces esa propiedad es una propiedad trascendental porque va trascendiendo. Entonces la persona naturalmente trasciende al individuo. La persona es esencial aquí para entender que... Bien, entonces ya podríamos definir droga como aquella sustancia. En principio, aquella sustancia que impide precisamente el proceso que hace que el individuo evolucione hacia la persona, que lo interrumpe o lo impide. Mientras que habría que dejar, y que por tanto aquí hay que apelar a una teoría de las instituciones. Es decir, que droga no puede ser un concepto neurológico ni puede ser un concepto psicológico, solamente podemos apelar aquí a una teoría de las instituciones. Y planteándonos esta existencia de una sociedad política, diríamos que la droga, por definición, a esta persona, que es trascendental, que todo lo que hace tiene su eco en la eternidad, como dice en la película de Gladiador, que lo que hacemos en esta vida tiene su eco en la eternidad, precisamente porque nada es gratuito. Y yo espero también que mi exposición tenga algún eco alguna vez, que alguien por lo menos se replantee alguna cosa, o por lo menos que vea que no está tan clara la cosa de la persona y la droga, como todo el mundo en principio podía prever, ¿verdad? Entonces resulta que en este contexto trascendental solamente podríamos definir como drogas y no como medicinas o como alimento. Por ejemplo, el café, aquel psicólogo decía que el café era una droga. El café no es una droga, el café es un alimento. ¿Por qué? Pues porque no impide que uno pueda insertarse en esos planes y programas de la ciudad y adquirir esa trascendentalidad y ser persona. Porque la persona siempre implica la existencia de otras personas. Entonces, cuando una sociedad política permite que haya personas que se degradan hasta alcanzar lo que habíamos denominado antes el imbécil moral, es decir, convertirse en una persona cero. Cuando una sociedad tolera que semejantes cosas ocurran, esa sociedad está abocada a la distaxia, a desaparecer. Y solamente podemos decir que droga, por tanto, es aquella sustancia que impide que las personas puedan serlo.
Sencillamente, mientras que toda otra sustancia, sea cocaína, sea lo que sea, que no intersecte con esta idea, pues no podrá ser considerada como droga. Y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Joaquín Robles por esta exhaustiva y formidable exposición. Abrimos el foro para preguntas o comentarios que le quieran hacer al ponente. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes. Escuchando su exposición, me llegaron varias ideas y las voy a exponer un poco en orden para ver si en ese orden se me puede ir contestando estas dudas. Primera, el concepto de individuo flotante se asemeja al concepto de funcionalidad, de funcionalidad, en razón de lo que dijo hace un momento de que el individuo flotante o adopta o se construye, o intenta construir una identidad frente a la sociedad política. Entonces, si está tratando de construir una identidad en tanto individuo flotante, entonces no es funcional, y entonces la sociedad política intenta eliminarlo. ¿Eliminarlo? ¿O neutralizarlo? Neutralizarlo. Okay. Segundo, cuando hablaba acerca de la alienación, me llegó a la mente el concepto de economía política del signo de Baudrillard. ¿Podríamos señalar entonces que la drogadicción como proceso histórico, no como un fenómeno, sino como un proceso histórico, tendría que ver con este planteamiento de la economía política del signo de Baudrillard en términos de que el drogadicto no es productivo desde la lógica capitalista? ¿Sí? Y tercera, este concepto de individuo flotante, ¿qué tanto podría tener semejanza con las categorías sociológicas de exclusión social, marginación y discriminación social? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, muy bien. Efectivamente, tiene usted toda la razón. Voy a empezar por lo último. Sí, cuando se habla de exclusión social, sin embargo, ahí tiene otros componentes, porque inmediatamente eso está preñado de sociologismo. Es decir, parece que la sociedad excluye a alguien por motivos raciales o por motivos económicos o de clase social, ¿verdad? Sin embargo, este concepto de individuo flotante es más genérico, no necesariamente estamos hablando de una clase social determinada. Quiero decir que se podría entender como interclasista, es decir, que hay individuos flotantes en todas las clases sociales. Otra cosa son las determinaciones de tipo empírico que pudiera aparejar el ser o convertirse en un individuo flotante, ¿eh? Que muchas veces, pues claro, la degradación puede llegar al límite de encontrarse en la calle pidiendo, en muchos casos, este individuo flotante, pues qué sé yo, puede llegar a estar sencillamente, ser un nihilista en su piscina, porque para ser nihilista es conveniente tener piscina, si no, un nihilista que tiene que ganarse el pan lo tiene muy difícil, ¿verdad? Sí, en cuanto, perdón, la segunda parte no me acuerdo, ¿qué dice usted del proceso? Respecto al concepto de economía política del signo, cuando Baudrillard hace referencia a la construcción del capitalismo moderno, cuestiona el concepto de valor de uso-cambio de Marx, y él agrega justamente el concepto de economía política del signo, en donde la mercancía ya no es la producción por la extracción de plusvalía, sino el objeto que crea identidades, ¿sí? Y en función de esa construcción de identidades, se reestructuran las relaciones sociales en términos del objeto y tanto significado. Sí, ya. Bien, vamos a ver. La cuestión sería más simple, ¿no? La cuestión es más simple. La cuestión es que, naturalmente, partimos sin medias res de una sociedad dada, ¿verdad? Y entonces, claro, en esta sociedad dada,
hay una serie de corrientes determinadas, porque esta chorrada de Antonio Machado, de caminante no hay camino, se hace camino al andar, pues no tiene más efecto que ser una chorrada, porque todos caminamos ya por caminos que están hechos. Pero claro, ocurre que muchas veces pues no, el individuo no puede entrar en esos caminos por cuestiones que pueden ser de mucha naturaleza, por ejemplo, por el idioma, o por ejemplo, por su incapacitación, o por ejemplo, porque no ha recibido una buena educación, o por ejemplo, por la extracción social, en muchos elementos. Y entonces, ciertos individuos, o por falta de inteligencia, porque aquí todo el mundo no puede ir a la universidad, también hay que decirlo. Entonces, estos individuos, necesariamente para poder representar un papel social, para poder llevar la máscara de la persona, pues tienen que comprar algo. Y ya digo que muchas veces, lo explicaba antes, quienes compran heroína no compran heroína, están comprando un papel, el papel social del heroinómano, porque ya inmediatamente les atienden, les llevan a centros de rehabilitación, se preocupan por ellos, lo llevan a programas de televisión si procede. Entonces ya tiene algo por lo que vivir. Esta es la cuestión. Entonces, lo de Baudrillard, a mí me parece bueno que estas cosas de los postmodernos pues hay que mirarlas con lupa. ¿Alguien más tiene otro comentario o pregunta que quiera hacer? Pues nos la pusiste difícil, Joaquín. ¿Se podría decir que la primera fase económica humana es el esclavismo, digamos, donde el propietario de las personas explota plenamente su trabajo? De los individuos. De los individuos, tienes razón. De los individuos, se apropia de su fuerza de trabajo y se enriquece indefinidamente y pasan siglos. Cuando económicamente ya no le conviene al propietario de esos individuos, porque pues tiene que mantener a toda la familia del individuo, entonces deja de ser rentable y mañosamente pasa al feudalismo, es decir, un señor feudal posee en préstamo las tierras, porque a su vez son del rey. El señor feudal a su vez le dice a la gente: ya no eres mi esclavo, ya eres libre, pero aquí está la tierra, tienes que trabajar y me tienes que producir tal porcentaje. Y era dueño de ellos y de su fuerza de trabajo. A su vez, con el paso de los siglos, llegamos al capitalismo, donde la mayoría de la gente pues tiene que fregarle al trabajo, porque pues solo unos cuantos, como en las eras anteriores, poseen los medios de producción. Siempre, a lo largo de la historia de la humanidad, unos cuantos han poseído los medios, y la gran mayoría a fregarle. Vaya historia de la humanidad. Muy bien. Esto es una pregunta. Pues sí, efectivamente. La dialéctica del amo y el esclavo, la dialéctica del siervo y el señor, y esto es una cuestión que el propio Marx decía, que no hay progreso, porque resulta que las condiciones de vida van empeorando sistemáticamente, porque el esclavo todavía comía con el señor lo mismo que comía el señor, pues hacía comida, comían todo. Pero ya el vasallo ya no come lo mismo. El señor feudal come las partes nobles del animal y al vasallo los restos, y los huesos para el perro. Y finalmente, pues en la burguesía, pero hay que añadir una cosa aquí, y es que la dialéctica de clases no explica la historia de la humanidad. Hay que añadir la dialéctica de estados, y sin eso es completamente inteligible. Por ejemplo, estas visiones que dan de la guerra civil, como la dialéctica entre el Frente Popular, que iban con el Partido de los Pobres frente a los burgueses, etc., pues la guerra civil, a mi juicio, española, me refiero, es completamente ininteligible si no tenemos en cuenta la zona de fractura de tres grandes imperios, como era el Imperio Ruso, el Imperio Alemán y el Imperio Inglés Norteamericano. Es decir, que la dialéctica de clases nadie la niega, pero es imposible entender la historia de las sociedades políticas sin entender la dialéctica de estados.
Y en este caso, pues, aunque naturalmente existe una dialéctica de clases en México, la dialéctica de estados, sobre todo con el vecino del norte, pues es importantísima. Buenas tardes, disculpe, mi duda radica sobre, usted mencionaba que sobre la legalización de la droga, y yo creo que si eso pasa, hoy tenemos a 2 adictos, mañana vamos a tener a 3, luego 4, cada vez van a ser más, y entiendo la idea del papel de la persona de un adicto, que hay adictos en nuestra sociedad, pero no podemos tener un país lleno de adictos en un solo papel, o sea, ¿qué se haría en esos casos? ¿Y quién ha dicho que haya que legalizar la droga? Usted dijo... Perdón, que yo lo relacionaba con una de las casillas de ahí, pero yo no he dicho en ningún momento que haya... Quiero decir, que haga usted la pregunta a otra persona porque yo no he dicho que haya... Bueno, es que ya habíamos entendido nosotros. Pues lo entendió mal. La próxima vez tiene que estar más atento. Okay, gracias. Sí, lo que hizo Joaquín fue vincular la legalización de la droga a la idea individualista liberal. Es quienes proponen la legalización de las drogas están situados en una concepción de la persona individualista. Esa sería la... pero no era la propuesta de... ¿Alguien más tiene para la pregunta? Acá atrás. Okay. Buenas tardes. Bueno, en algún momento mencionó que el avance histórico de la sociedad se ve impedido debido a la alienación de la sociedad por medio de la religión o por medio del trabajo, dependiendo del autor de que se trate, como lo veía. Bajo esta perspectiva, ¿será que la sociedad no pueda avanzar históricamente, ya que la religión y las clases ha sido una variable que siempre ha existido desde que las sociedades se organizan como tal? ¿O cómo puede avanzar la sociedad históricamente? Bueno, vamos a ver, yo tampoco he dicho eso. No, vamos a ver. Esto es la idea de Marx. Marx piensa que la religión es el opio del pueblo. Y entonces expliqué que esto se puede entender en el sentido marxista o en el sentido leninista. En cuanto al avance de la sociedad, pues como no hay una sociedad, como hay muchas, pues lo explicó Gustavo el otro día, seguramente la que más ha avanzado últimamente es la sociedad islámica, por lo menos ahí, y entonces pues depende, quiere decir que la sociedad no existe, eso es un fantasma. Existen unas sociedades concretas con nombre y apellidos, existe la sociedad mexicana o la francesa, existen diversas sociedades políticas, pero la sociedad entendida como una sociedad universal, pues a lo mejor existe cuando nos invadan los extraterrestres, y entonces hay que unirse, y entonces sí, pero mientras tanto pues ¿cómo avanza la sociedad? Pues unas avanzan en contra de otras y otras retroceden. Esta sería la dialéctica de la dialéctica del Estado, claro, precisamente. ¿Alguien más tiene un comentario, pregunta que quieran hacer? Bueno, pues con esto concluiríamos esta primera parte de la sesión del día de hoy. Agradecemos muchísimo a Joaquín Robles por su espléndida exposición y exhaustiva exposición. Y bueno, cedo la palabra a los hermanos. El Instituto Nacional de Ciencias Penales agradece a Joaquín Robles su exposición y le entregamos un reconocimiento y un paquete de libros de parte de nuestro director general. Un aplauso. Tenemos el receso para comer. Regresamos a las 2:30 para el registro, por favor. Iniciamos nuestros trabajos a partir de las 3 de la tarde. Buen provecho.